hora del día y en todo el país. La inseguridad, la extorsión, los secuestros. Este empresario tuvo muchísima suerte, que justo en ese momento, como indica el informe, un grupo de policías pasaba por allí y pudo frustrar en ese momento el secuestro. Precisamente nos vamos en vivo hasta Trujillo con nuestra corresponsal, con Karina Rodríguez, quien nos actualiza y nos amplía esta información. Karina, ¿en qué circunstancias ocurrió este secuestro? Sabemos si este empresario había sido amenazado o tal vez extorsionado. Contigo, el último minuto. Muy buenas tardes, Marisol. Nos conectamos desde la ciudad de Trujillo para comentarles lo que ocurrió justamente este último martes en verán de la noche. Este empresario minero justamente llega a su vivienda ubicada en la urbanización Los Jardines aproximadamente a las 8 de la noche, sin imaginar que estos delincuentes lo abordarían en exteriores de su vivienda y también lo asaltarían, le arrebatarían las llaves de su vivienda e ingresarían para maniatar a dos personas, que en este caso es su madre y su abuela. Posteriormente también intentaron, ¿no?, finalmente llevarse con rumbo desconocido ese empresario minero, que como tú ya lo habías informado, ya había estado recibiendo amenazas. Okay. Sin embargo, justo cerca de la zona se encontraban unos efectivos de la Comisaría de Buenos Aires recargando su unidad vehicular en una gasolinera de la zona, y entonces se percataron de movimientos extraños en esta unidad vehicular que se encontraba la víctima, y al momento de acercarse es cuando ya ven resistencia de este delincuente y inicia esta ráfaga de disparos. En ese momento, bueno, y producto ya de este enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes ha fallecido, y se sabe también que tenía antecedentes por robo y por extorsión. Afortunadamente, este joven empresario minero ha salido ileso, felizmente, hasta donde tengo entendido. Como bien nos informaba Karina, precisamente la policía estaba en ese momento abasteciéndose de gasolina, estaba abasteciendo su unidad de gasolina cuando vio este movimiento extraño en la urbanización Los Jardines en Trujillo y pudo frustrar el secuestro de este empresario. Muchas gracias, Karina, por la actualización de esta información desde Trujillo. Vamos a hacer, amigos, una brevísima pausa.